Ahí activé el micrófono. Bueno, elegí este tema para la cortina de hoy en alusión, bueno, ustedes escucharon ahí gritar, no necesitamos que nos programen el pensamiento, ¿no? Y en realidad esto hace alusión a algo que estuvo circulando, ¿no? De que ahora Alberto Fernández se había vuelto comunista, más las acusaciones a Axel Kicillof, ¿no? El marxista fanático, zurdo y demás, rechazando desde las voces del imperialismo norteamericano cualquier cosa que hiciera alusión a comunismo o a socialismo, cualquier cosa que se opusiera al capitalismo y bajo la bandera del liberalismo, ¿no? Como desconociendo que, digamos, si bien es cierto que el sistema feudal anterior al capitalismo también generaba pobreza, exclusión, esclavitud y concentración de riqueza y de poder, y también ha causado mucho mal en ciertos países el régimen comunista, pero sin dudas que el capitalismo en esta versión más destructiva, la del auge financiero, ha generado exclusión social, marginalidad, pobreza, iniquidad de tamaño inaceptable. ¿Por qué traigo esto además? Porque nosotros hemos vivido, digo nosotros los argentinos, hemos vivido dos momentos, los dos momentos más terribles, los dos periodos más terribles en términos de destrucción de nuestro aparato productivo, de nuestra matriz productiva e incluso extranjerizada, con un nivel de endeudamiento fatal, cuando el gobierno de Estados Unidos, acá también retomo algo que Adrián dijo hace un ratito, ¿no? Sabemos que Macri no gobernó. Los dos momentos, los dos periodos en los cuales Estados Unidos manejó de manera más directa, en su versión más terrible, la del auge financiero, nuestra economía. Una fue la dictadura cívico-militar genocida del 76 al 83, continuada por los gobiernos de Menem y de la Rúa desde el 89 hasta el 2001, y la otra fue con el gobierno de Macri desde el 2015 al 2019. En ese momento vuelve a asumir el modelo nacional y popular, desplazando al modelo financiero, al modelo de valorización financiera, bicicleta financiera, etcétera. Cuando asume el gobierno Alberto Fernández y Cristina Fernández en un nuevo periodo nacional y popular, naturalmente que lo primordial era recuperarnos de la destrucción que había, destrucción y endeudamiento que habían hecho el tándem gobernante Macri Larreta Vidal, con vaciamiento al sistema de salud incluido. Y justamente lo que tuvimos, miren qué prueba, ¿no? Porque lo que esto lo estoy reiterando de otras columnas anteriores, pero lo que tuvimos como prueba, ¿no? A los tres meses de que comience el nuevo ciclo nacional y popular peronista, es una pandemia que azotó al mundo. Y gracias a haber cambiado de modelo, tuvimos, a pesar del desfinanciamiento y el vaciamiento del sistema de salud provocado por el tándem Macri y Larreta-Vidal, hemos tenido una de las mejores resoluciones del mundo frente al problema de la pandemia. En términos sanitarios, los resultados argentinos han sido de los mejores, dentro de lo cual, obviamente, estuvo incluido recuperar la estatura del ministerio, no solo para salud, sino también para trabajo, para ciencia, para tecnología. Y como había anunciado el candidato a presidente, que representa la vuelta del modelo nacional y popular, habiendo anulado el modelo de valorización financiera, la bicicleta financiera, se le devolvieron los medicamentos a los jubilados, las computadoras a los escolares, las cunas a los bebés, y se consiguió que los precios de las tarifas suban siempre
por debajo de la inflación. Ahora, ¿por qué vinculé el tema de la Guerra Fría? Y bueno, porque en este momento nosotros tenemos que un declive irreversible de la versión neoliberal, la versión, como dije, más destructiva, la del auge financiero, frente a un crecimiento de China que se está convirtiendo en la primer potencia mundial en términos económicos. Claro, y China está aliada con Rusia, el viejo enemigo de aquella Guerra Fría, ¿no? Pero en realidad la Guerra Fría que está más caliente que nunca. Fíjese cuán caliente está, que Estados Unidos ahora quiere poner lanzadores de misiles en Ucrania para que estén en 5 minutos explotando en Moscú, ¿no? Esa es la amenaza. O sea, fíjense que esta Guerra Fría en realidad no está tan fría, sino que está muy caliente. Y bueno, también me acordé, digamos, cuando Roger Waters, el escritor de la obra Pink Floyd The Wall, hizo The Wall Berlin 90 allá por 1990, y muchos dieron por pensar, bueno, se habrá acabado la Guerra Fría. Y Axel Kicillof, frente a las acusaciones a las que hacía referencia hace unos minutos, Axel Kicillof, ante las acusaciones de los medios hegemónicos manejados desde la Secretaría de Estado norteamericana, respondió que a veces los que nos acusan a nosotros de ideológicos y antiguos en las concepciones todavía viven en la Guerra Fría. O, como diría Roger Waters, con su pensamiento programado desde el exterior. Bueno, es que justamente Claudio Lozano dice, la política tiene como función construir alternativas. Y claro, la solución no es el fondo. El fondo es el problema. Y su causa fue volver al fondo a través del gobierno de Macri. Ahora, ¿cómo se sale? Por otro camino, como habíamos hablado el viernes pasado. ¿Y cuál es el nuevo camino? Justamente aliarnos con China, con la nueva ruta de la seda, que consiste en una fuerte inversión en rutas terrestres y marítimas de comercio y en infraestructura residente en los países periféricos, para que consigan desarrollarse y producir todo lo que la demanda de China y del mundo necesitan. Y eso aporta un financiamiento que, claro, que el Fondo Monetario Internacional no te va a dar. Proviene un financiamiento para obras de infraestructura, de lo cual habíamos hablado, represas hidroeléctricas, la cuarta central nuclear, etcétera, renovación de ferrocarriles, que incluye la inversión extranjera directa en sectores estratégicos por más de 23 mil millones de dólares, cuyo resultado obviamente aumenta y diversifica nuestra oferta y nuestras exportaciones, y además, hacia dentro de nuestro país, activa el nivel de empleo y activa la economía real. Obviamente, esto se traduce en efectos inmediatos para el bienestar general. Por lo tanto, una cosa podría decirse, ¿no? Que es verdad que este gobierno en realidad no es comunista, es peronista, pero mucho menos está aliado con el sector financiero que tanto ha arrasado el mundo entero. O sea, el planteo del gobierno argentino está lejos de ser comunista, pero está más lejos aún de rendirse ante el poder financiero manejado desde la potencia del norte. Por eso se encuentra como un camino alternativo, haciendo honor a las palabras de Claudio Lozano, incorporarse a la nueva ruta de la seda, y también, como se ha sabido en los últimos días, retomar la inclusión argentina al BRICS, que el BRICS es una comunión de países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que consiste en estratégicos acuerdos geopolíticos, comerciales y productivos. Pero dicen, ¿pero 5 países tan importantes? Sí, es la mitad de la población del mundo y la cuarta parte del PBI, del Producto Mundial. Entonces, bienvenido que se llame BRICS pronto y que volvamos a construir una patria más justa.
Así que bueno, entre todas estas cosas, el replanteo de volver a pensar, porque como dice Roger Waters en una de las obras más brillantes de la historia de la música y del cine también, no necesitamos que nos programen el pensamiento. Y para poder pensar por nosotros mismos, como siempre hablamos con Adrián, con Susana, con Gustavo, con Ignacio, y como hablamos siempre los peronistas, tenemos que reflotar nuestros valores y entender que en este momento el camino no es seguir el lineamiento del fondo. Así que para recuperarnos de este mega endeudamiento y la mega destrucción que nos hizo el tándem Macri-Larreta-Vidal, o sea, que nos hizo Estados Unidos a través del tándem Macri-Larreta-Vidal, tenemos que fortalecer la construcción cultural, el peronismo y el manejo no solo de nuestras cuestiones económicas, sino también culturales. Como diría nuestra amiga Susana Nasutti, la columna de Julián Denaro. Y nos vamos a la pausa, querida Diana, y volvemos con la canción que nos pidió Guillermo.